En la historia de la humanidad, pocos nombres resuenan con la misma reverencia y asombro que el de Albert Einstein. Este titán de la ciencia, que dejó su huella imborrable en el mundo, sigue siendo motivo de debate y admiración hasta el día de hoy. Aunque Einstein partió hace más de 70 años, su legado perdura y continúa inspirando tanto a científicos como a curiosos en busca de conocimiento. Su familia, en un reciente anuncio, ha confirmado aspectos hasta ahora desconocidos de su vida y trabajo, desvelando cómo impacta esto en nuestra comprensión de la ciencia tal como la conocemos. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo Albert Einstein, uno de los genios más brillantes de la historia, sigue influyendo en el mundo actual. Nacido el 14 de marzo de 1879 en Alemania, Einstein desde temprana edad mostró una insaciable curiosidad y pasión por el conocimiento. Su amor por la música, las matemáticas y la ciencia marcó sus primeros años y lo convirtió en un niño prodigio. A pesar de su desdén por las clases tradicionales, Einstein encontró su propio camino para aprender, sumergiéndose en libros y experimentos. A los 5 años, su primer encuentro con una brújula desencadenó su fascinación por las fuerzas invisibles, un interés que finalmente lo llevaría a revolucionar la física. Su camino hacia la grandeza estuvo marcado por desafíos que solo ampliaron su determinación y resiliencia. Aunque la genialidad de Einstein era innegable, su experiencia educativa temprana no fue exenta de dificultades. En lugar de ser limitado por las normas académicas convencionales, Einstein optó por trazar su propio sendero de aprendizaje, una elección que demostró ser fundamental para su posterior éxito. Fue durante su tiempo en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich en Suiza donde los frutos de su autodidactismo florecieron. Aquí, el destino le tenía reservado un encuentro trascendental con su futura esposa, Mileva Marić. Ella no solo compartía su pasión por la ciencia, sino que también se convirtió en una colaboradora valiosa en su búsqueda de conocimiento. Juntos, formaron un equipo que exploraría los límites de la física y cambiaría el rumbo de la historia científica. El año 1905 se erige como un hito en la carrera de Einstein, un año que sería inmortalizado como su año milagroso. Durante estos 12 meses, Einstein realizó un asombroso logro al publicar 4 artículos que redefinirían el panorama de la física. Entre estos trabajos, destaca la teoría especial de la relatividad, una joya conceptual que transformaría por completo nuestra apreciación del tiempo, el espacio y la interacción entre ellos. Su incursión audaz en el mundo de lo pequeño y lo grande, de lo rápido y lo lento, sacudió los cimientos de la física clásica y abrió las puertas a una nueva era de exploración y comprensión. En ese mismo año, la ecuación E=mc² emergería de la mente de Einstein para transformar la relación entre masa y energía en un concepto profundamente interconectado. Esta fórmula, en apariencia simple, esconde un poder inmenso al sugerir que la masa y la energía son manifestaciones de una misma realidad, un concepto revolucionario que marcaría el camino hacia la energía nuclear y la comprensión de la materia en sus formas más fundamentales. Estas ideas intrépidas sentaron los cimientos para una revolución científica que sigue resonando en la actualidad. Los conceptos introducidos por Einstein no solo transformaron la física, sino que también reconfiguraron nuestra percepción de la realidad misma. Sus descubrimientos se convirtieron en faros luminosos que guiaron a generaciones futuras de científicos y pensadores, inspirándolos a cuestionar los límites de lo posible y a abrazar la curiosidad inquebrantable. No obstante, la existencia de Einstein estuvo tejida con dilemas y enfrentamientos personales que a menudo se ocultaban detrás de su genio científico. A medida que su renombre se elevaba, las sombras de la vida personal y los desafíos internos se hacían más evidentes. Problemas matrimoniales y desavenencias afectivas se entrelazaron con su trayectoria, recordándonos que incluso los más grandes genios no están exentos de las luchas humanas. La carta que Einstein dirigió al presidente Franklin D. Roosevelt en 1939 encapsula uno de los momentos cruciales de su vida. En esta misiva, advirtió sobre la amenaza que planteaba la posibilidad de que la Alemania nazi desarrollara una bomba atómica. Esta advertencia urgente resonó profundamente y desencadenó el infame Proyecto Manhattan, un esfuerzo conjunto que catapultó la investigación nuclear hacia nuevas dimensiones.
Este hecho vinculó el nombre de Einstein con el avance de la energía nuclear, lo que posteriormente lo llenó de ambigüedad y reflexión sobre las consecuencias morales y humanas de su propia contribución a esa era. El año 1933 marcó un giro radical en la vida de Einstein cuando, en medio de la creciente opresión del régimen nazi en Alemania, buscó refugio en Estados Unidos. Esta migración no solo representó un escape físico, sino que también marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida y su carrera. En la Tierra de las Oportunidades, Einstein continuó su labor en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde su mente prodigiosa y aguda seguía explorando las fronteras de la física teórica. Sin embargo, Einstein no limitó su influencia solo al ámbito académico. Su activismo en asuntos sociales y políticos dejó una huella imborrable en la conciencia colectiva. Desde la lucha por el pacifismo hasta la defensa de los derechos civiles, Einstein utilizó su renombre para abogar por causas que consideraba esenciales para el bienestar humano. Su posición moral, enraizada en sus principios humanistas, lo llevó a cuestionar profundamente el uso de la energía nuclear con fines destructivos. La trágica sombra de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945 dejó una profunda marca en Einstein. Las consecuencias inimaginables de esas explosiones desgarradoras despertaron en él un sentimiento de profundo pesar. Fue testigo de cómo la misma ciencia, que había ayudado a avanzar, también podía ser utilizada con fines devastadores. Esta disonancia entre sus intenciones y las realidades resultantes lo llevó a cuestionarse y a ceder a la reflexión sobre los dilemas morales inherentes al progreso científico y tecnológico. La magnitud de la contribución de Einstein a la ciencia es innegable, y su legado se entrelaza con su compromiso ferviente por la paz y la colaboración global. A pesar de sus logros sobresalientes, Einstein nunca cedió ante la tentación de la arrogancia que a veces acompaña al genio. En cambio, mantuvo una modestia que resonaba en su trato con colegas, estudiantes y amigos por igual. Su actitud humilde no solo ganó el respeto de la comunidad científica, sino que también estableció un ejemplo inspirador de cómo la grandeza puede coexistir con la humildad. Si bien Einstein dejó una marca imborrable en la ciencia, su hambre insaciable de conocimiento nunca se sació. Su mente inquisitiva y curiosa siempre estaba en busca de respuestas, explorando los límites de la comprensión humana. Esta búsqueda constante no solo impulsó su propia investigación, sino que también incitó a otros a cuestionar y descubrir. Su disposición a enfrentar lo desconocido con valentía demostró que la ciencia no solo se trata de respuestas finales, sino también del proceso de exploración y descubrimiento que conduce a esas respuestas. A pesar de que Einstein no logró completar su búsqueda de una teoría unificada en vida, su legado perdura en la comunidad científica. Su incansable exploración de la naturaleza y su devoción a la verdad y la belleza dejaron una marca indeleble en la historia de la humanidad. Aunque su deseo de una teoría unificada aún permanece como un desafío sin resolver en el mundo de la física, su legado continúa impulsando a científicos y pensadores a explorar los límites del conocimiento y a buscar una comprensión más profunda de nuestro universo.